amigos de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Como pudieron ver, ya tenemos una nueva intro que se usará para los videos de ahora en adelante. Bien, ahora vamos con lo que es el objetivo del video. Es la aplicación Shadowgram 8.1 Test. Esta aplicación es de Telegram. Todavía está un poco verde, por así decirse. Esperamos a que abra. Como ven, aquí están los chats, los contactos. Cliqueamos aquí para comenzar una conversación. Se ve la historia que llevamos. Bien, esta aplicación tiene dos pequeños defectos. El primero es que podemos escribir un mensaje, pero no se envía enviando enter, sino tener que presionar aquí. Y el otro es que todavía no nos notifica cuando nos llega un mensaje. Pero este es ideal para los que tienen una tableta con Windows RT y quieren disponer de Telegram en ella. Bien, entonces nos vamos a nuestra tienda y escribimos Shadowgram 8.1 test. Un segundo. A lo que la busco. Esperen. Bien, como ven, ya lo tenemos aquí. Parece que tendré que dejarles el link en la descripción del video. Bien, como pueden ver, es una aplicación universal, significa que podemos instalarle en nuestro Windows Phone y también en nuestra tableta o PC con Windows, ya sea Windows RT o Windows 8.1 normal. Ok, entonces, y eso sería todo por el video. Al principio, cuando abren la aplicación, les pedirá el número de teléfono. Tienen que poner su código de área, ya sea más 1 o 1 o 34, dependiendo su región. Bien, creo que esto es todo. No olviden comentar, puntuar, sobre todo suscribirme, seguirme en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter. Todo eso lo dejaré en la descripción del video. También denle un like al fanpage de Facebook para que le lleguen las notificaciones de estos videos. Bien, esto es todo. Hasta un próximo video. Chao.